Lunes 2 de mayo 2022, tenemos un país lleno de acontecer, problemáticas, violencia, quinto retiro, la isquia, carabineros con reportaje en la red, quién quemó el metro, no sé, está lleno de vicisitudes. Después de una semana que no hicimos revuelta por algunos problemas técnicos, ¿cómo está Yerko Pablo? ¿Cómo está Angelito del Flow? ¿Cómo están cabros, cabras? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos con todo el flow. La raja, boludo, feliz de hacer el programa esta semana. Está la pura cagada en este país, culiao, weón. Oye, weón, la cagó el país para acontecido. Y eso que no nos ha caído un terremotito, un aguacero, claro. No nos ha caído todavía el tsunami. El terremoto, weón, estamos cagados, weón. Este país se destruye, no aguantamos más, weón. Pero estamos en la fecha, así como cada 10 años debería venir uno, pues, weón. Que una hecatombe, pues, weón. O a lo mejor no, a lo mejor terminamos más unidos. No es que cuando hay catástrofe, como que los chilenos se unen. Ya, eso es Don Francisco, hablaste como Don Francisco. Don Francisco, te leo. Porque cuenta con. Sí, es verdad, pues. Es verdad, y son todos buenos, todos amigos, todos se ayudan. Sí, la tele de todos muestra cosas felices. Sí, y descuentan impuestos como locos con las donaciones, eso es increíble. ¡Claro! Sí, increíble. Y mandan a los pacos y andan los milicos en la calle y se meten a la claro, lado. Hasta los pacos se transforman en buenos, porque andan ayudando a la gente. O sea, el lado bueno de los pacos es ese, pues, weón, en realidad. Porque igual es así, ¿cachai? O sea, sí, pues. Los pacos son necesarios, pues, weón. Sí, igual la labor es importante. Ahora, que tengamos una institución como la web es otro tema, pues, ¿cachai? Pero. O sea, la labor es importante y además de eso sumamente necesario tener un control, súper necesario, si no es país de nadie. Po. Sí, pues si yo digo, ¿por qué crees que no ponen un par de francotiradores a dispararle tunazo a los guanes que andan pegándole balazos a los manifestantes? Po, yo pondría unos cuantos francotiradores ahí de los carabineros, ¡pa! Matalla, dos de esos guanes. No, yo te puedo responder que seguramente están coludidos con los locos, seguramente están con ellos, entonces... Yo también pienso lo mismo, pero no sabemos, pues, weón. No sabemos. O sea, digamos que no tengo pruebas, pero no tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Oye, bueno, la conversa ahí es que tuvimos previa. Esta semana, las dos últimas semanas, pasaron chorro mil cosas en Chile con este gobierno, ya con sus 50 días en el gobierno. ¿Vieron lo del quinto retiro la semana pasada? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Fue un triunfo del gobierno? ¿Fue un fracaso de los legisladores? ¿Qué pasó? ¿El gobierno la metió y después metió el proyecto y después lo sacó? ¿Cómo fue? Puta, yo creo que el gobierno debería haberse mantenido en su visión de no dar el quinto retiro, weón. O sea, entiendo que políticamente era complicado y todo, pero la señal igual es rara, weón. O sea, al final, igual, pedazo para el gobierno en el fondo porque no salió, ¿cachai? Y todo. Pero al final igual, bueno, ahí tienen los índices de apoyo al gobierno y otras cosas más, pues, ¿cachai? Yo creo que es complicado tener un gobierno que no sabéis para dónde va en ese sentido, ¿cachai? Sí, perdió fuerza. Y perdió fuerza, y si algo que lo hemos conversado otras veces, el tema de que no tiene alineada a la gente, pues, no tiene alineada a la galla, pues, ¿cachai? Y eso es complicado. En una de esas no hubiera salido el retiro, independientemente de que estos weón hayan... Pero la pregunta es, ¿ganó o perdió? ¿Qué le pasa? Si no salió ninguno de los dos, pues. Yo creo que perdió, negro. Esa es mi impresión. ¿Y tú, Angelito? Porque seguramente... O sea, yo igual creo que está como equilibrada la balanza. Yo creo que aquí el que perdió en términos de negociaciones es el Giorgio Jackson, porque él no fue capaz de convencer ni explicar en qué consistía realmente este proyecto que estaban planteando. Porque en el fondo el rigor lo que quería el gobierno era que no se aprobara el quinto retiro y no se aprobó. ¿Cachai? Así en términos bien estrictos podríamos decir que sí. Punto para el gobierno, pero quien muestra que en el fondo no tiene las competencias o no ha desarrollado las habilidades para poder negociar con el Parlamento, el Giorgio ya encuentro que ahí pasó súper desapercibido. Sí, no, además el mensaje es, puta, no queremos quinto retiro, pero hacemos un quinto retiro, porque no sea, puta, ¿quién chucha entiende al gobierno? Claro. ¿Entendió? O sea, por último ya hubiera perdido a lo mejor, pero con las botas puestas. Yo igual, a lo mejor uno como bien decimonónico para pensar estas cosas, como que uno piensa que tiene que haber cierta coherencia en la línea de trabajo del gobierno, pues, weón, y creo que eso no está nomás, pues, weón, ¿cachai? Me pasa un poco. O sea, yo creo que fue como una medida, como los últimos manotazos antes de ahogarse, una cosa así, tratar de tirar este nuevo proyecto donde en el fondo estaba
estaban incluidas ciertas cosas que podía hacer la gente con la plata si es que eventualmente se aprobara el quinto retiro, porque en el fondo la gente quiere la plata o para pagar deudas, o para ¿cómo se llama? Sexo, droga y rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. Claro. Dilo. Entonces, en el fondo fue como ponerle un nombre bonito a cosas que la gente sí iba a hacer con la plata. Entonces yo no sé por qué las personas como que se molestaron o se asustaron un poco con este proyecto, siendo que la mayoría iba a usar la plata para pagar deuda, ¿cachai? O sea, no, claro, es que el poco control al final, pues, o sea, no poder decidir realmente en qué, si no la queréis guardar, la queréis poner el chanchito, si te quieres gardear, porque tenías que ocuparlo solamente en un margen acotado de cosas. Por sí, eso como que sí, pero yo no sé, entendiendo una persona que está, o una familia que está pasando por una situación de precariedad económica, dudo que vaya a usar la plata para sexo, droga y rock and roll, ¿cachai? No, claro. Aparte eran 3 millones de personas que podían sacar el plata nomás. Claro, entonces... yo igual encontraba que era una buena medida. A mí yo encontraba que era correcto. Y de hecho, no sé, pues si estaba el quinto retiro, yo lo iba a usar para pagar cosas. O sea, no se alejaba mucho de la propuesta que estaba haciendo el gobierno en ese caso. Demás, ahora a mí me parece que... ¿En bitcoins? ¿En qué? En bitcoins. Hoy en bitcoins. Hoy yo leí igual un poquito. Leí un poquito los bitcoins, igual me jode que haya una tormenta solar y se apaguen los computadores y se te pierda toda esa platita. Igual me jode. ¿Perdiste toda la plata? A mí me pasa que no sé la viabilidad energética del bitcoin, pues bueno, porque la cantidad de plata que se gasta en energía para que los bitcoins... Es carísimo. Es enorme y es exponencial. Es carísimo para minar. Se tiene que... Bueno, tú no nos puedes dar una clase por ahí que dijo que se iba a conectar, estaba costando la bendición, pero entiendo que es carísimo el tema de minar el bitcoin y ha ido subiendo de precio continuamente. Sí. Ya, pero no es la conversa, estábamos en el quinto retiro. A mí sí me parece que por lo menos el gobierno lo empató, porque como dice la Angélica, no salió el quinto retiro, que era lo que ellos querían. Seguramente el Ministerio de Hacienda estaba saltando una pata en esa pasada, claro. porque él no quería, dijo que no, y tal vez alguien ahí recomendó hacer, tiremos un quinto nosotros y no sale nada, no sale ni una hueá. No, entonces, yo no creo que haya sido planificado, negro. Yo creo que ¿no? Esta hueá es un juegazo. Yo creo que haya quedado muy feliz con la wea, porque al final igual tuvo que firmar un proyecto con el cual no estaba de acuerdo. Entonces yo creo que quedó de haber quedado una mella ahí también en el equipo del gobierno al interior, wea, porque Marcel no quería esta wea, pues. Ahora, no sé, es que yo, Yerko, yo no creo que haya estado prearmado. No sé qué tan. Porque, o sea, primero porque 2 días antes no estaban los votos. Como dice Giorgio, claro. no los tenía. Y no pasó nada, pero además, claro, de eso, claro. no era tan bueno el proyecto, ¿cachai? No era un proyecto estrella, no era una hueá que todos decíamos, oye, igual la cago, vamos por esa hueá, eso es lo que queremos. Entonces, estaba medio, era julero, po. O sea, de verdad era medio julero. Entonces, Giorgio no tenía el para parar el quinto, no lo tuvo nunca, no le dio. Entonces, bueno, ya era el terreno de la especulación nomás este comentario, pero yo no sé si a lo mejor no, pues, que algún asesor se haya dispado o lo hayan tirado. Yo creo que la más lamentablemente no le queda otra que perder. Yo creo que cualquiera de las dos weas la perdía. Si salía y si no salía, la perdía igual. ¿Cachai? Para el gobierno de todas formas. Y de haber quedado una línea interna también, porque Marcel no estaba de acuerdo con esto. Entonces igual es complicada la situación. ¿Cachai? También, por otro lado, es súper difícil pensar cómo parar un retiro en particular. Porque yo creo que sin una coalición de gobierno unida respecto de un proyecto, bueno, es muy difícil frenar estos ímpetus como más populares respecto de los retiros, ¿cachai? Y más como la derecha está empujando todo, po. Es que claro, es que bueno, la derecha está haciendo el festín, weón, respecto del y de hecho, derecha y concertación, porque para acá andamos con weas, pues la concertación quiere que esta wea fracase también, no. Cuando hablo de concertación me refiero a los amarillos por Chile, weón, es así. El Partido Socialista también, ¿cachai? Pero yo creo que no van a hacer un festín con este gobierno en términos del horror. Y de hecho se ha notado, ¿eh? En el Libro, weón, ha salido, pucha, harta gente, weón, del ámbito de la ex concertación hablando sobre el gobierno, weón, echándole un poquito de caca a la constitución, diciéndole constitución de Lago a la constitución de Pinochet, weón. Oye, yo supe por ahí que el Libro les tenía que pagar a los locos. Imagínate el tipo de periodismo que están haciendo. Le tiene que pagar, o sea, a los entrevistados. Ah, ya. Le tiene que hacer su aporte, su Oye, el Libro está on fire, sí, pues, weón. Aparece el Libro en todas partes, weón. A mí no, me aparece a cada rato. A mí no me aparece en nada, lo leo, no me aparece en nada, pero tiene que ver con la cantidad de plata que están metiendo los de la derecha, pues, weón. Si el rechazo es muy fuerte. Claro.
Sí, de hecho, bueno, se juntó la UDI ya y RN. No sé, viste que se juntaron la semana pasada en un conclave ahí en un hotel Cuicón, en Vitacura, que estuvo hasta el Pepe Out. ¿Lo viste eso, Yerko? No, caché esa cuestión. Se juntaron ahí los amarillos por Chile, más toda la clase de derecha, más empresarios, más Pepe Out en esa pasada, a decir que eran rechazo y que no les acomodaba la nueva constitución. Entonces, que ellos iban a hacer la guerra con la wea y ahí están las lucas. Ah, no, sí, caché esa noticia, weón. Sí, caché. Es cuático, sí, porque todavía no sabemos ni de qué se trata la nueva constitución, pues, weón. O sea, esperaba a ver qué mierda sale del circo, como bien dijeron ellos mismos a propósito de sí mismos, pues, weón, en la constituyente. Sí. Con este circo, pues, negro. Sí, es bien particular. Oye, Angelito, ¿te caíste? ¿No escuchaste algo? Ah, ya, y reiniciaste. Ah, todavía no está en pantalla, mira. La estamos viendo nosotros acá en interna, pero todavía no la vemos en pantalla. Ahora sí apareció en pantalla. Limbo. Estoy en el limbo. Hoy está ahí en el limbo. ¿Qué va a ver el limbo? Yo creo que es el túnel, aquí estoy. Estábamos hablando un poquito del quinto retiro y cerrándonos con un cónclave que se hizo con el rechazo. No sé si lo viste ahí en un hotel, Barrio Altino, donde se juntaron los del rechazo, los amarillos por Chile, Pepe Out y ex figuras de la concertación, a Pepe Out, no, decir y afinar que estaban en contra de la web. Como sea, lo que salga, lo que venga, no le importa nada. Ellos van a ser, claro, anticampaña. A mí me gusta que hablen un poco porque creo que crece el apruebo cuando hablan ellos, ¿cachai? Desde sus convicciones. Pero sí, lo que creo es que van a levantar una idea de una posible segunda opción desde el Congreso si está rechazo. Digo, si gana el rechazo, nosotros vamos a hacer algo en el Congreso para hacer una nueva, pero en el Congreso, ¿cachai? Yo creo que es lo que quieren hacer, pues quieren que la constitución nueva la hagan, quieren hacerla ellos, pues, bueno. Sí, pues que nos acomode, que le acomode a la concertación junto a la derecha. Es eso, ¿cachai? Yo creo que eso van a hacer. No va a pasar de otra manera. Oye, mira, el turno ahí nos deja una pregunta, o sea, nos deja una reflexión más que una pregunta. Dice, la pregunta es otra. Estábamos hablando de la AFP y del modelo. Nadie gana. El modelo de la AFP sigue sin alterarse, no se modifica y no se ve una ayuda estatal real a los más vulnerables. Sí, bien particular esa pasada. Y también hay una, no sé si vieron el tema que salió en todos lados del aporte mensual que empezó a hacer el gobierno ahora, que eran 6.000 pesos y yo la cagá. Sí. ¿Lo vieron? Sí, bueno, yo lo vi, pero no alcanzan a hacer mucho para eso. Disculpen, no escuché. Hay no que inscribirse o... Disculpa, ayer conociste lo que dijiste. Que yo no alcancé a entender muy bien eso. Entendí que había que inscribirse, pero después leí que era un aporte adicional a lo que se entrega correspondiente a las cargas familiares. Es una asignación familiar permanente, ¿cachai? Que es como de hace como 5 o 6 años. ¿Se suma la asignación que ya existe? Lo que pasa es que todos los años esa asignación va creciendo por carga familiar. Todos los años esa va creciendo por carga familiar. ¿Qué significa eso? Que pero si por tramo de carga, ingreso. Es por tramo de ingresos. No, es para todos. Es por tramo de ingresos y asignación familiar. Entonces, primero, nunca fueron de 6.000 pesos. Segundo, la gente se quedó con esa mirada en esa pasada. Tercero, es por persona. Entonces, usualmente en las casas chilenas tú tienes 3 a 4 cargas por persona. Entonces, la asignación debería ser un subidón de 6.000 pesos por cada una de las cargas. Una botella de aceite por hijo. ¿Perdón? Una botella de aceite por hijo. No, es que lo que pasa es que no son 6.000. Yerko, eso es lo que estamos diciendo. No son 6.000 pesos, es una... es parte de la asignación familiar que ha subido ínfimamente durante los años del 2018 en adelante, por ejemplo. O sea, por lo general el reajuste de esa asignación familiar son como 500, 600 pesos al año. Ese es el ajuste histórico. Sí. Y en este ajuste fueron 6.000 y fracción en el ajuste. Algo nunca antes visto. Que se presentó como algo independiente. Por eso no me quedaba claro si era que tú tenías que inscribirte o se suma a esta asignación familiar. Si se suma la asignación, claramente es un incremento bastante significativo. O sea, es que es mucha plata en comparación. Digo, no es que sea mucha plata, claro, pero en comparación, porque además de eso, si tienes 2 o 3 cargas, no te sube 6 lucas. Te sube 18, no. 20, 24. Claro. O sea, entonces, es bien particular también cómo se presentó, porque el meme sale de parte de la derecha. Entonces, ese meme se empieza a masificar, claro, y uno, como no corrobora la información, me incluyo en algunos casos, uno se queda con esa idea y no sigue indagando como qué más pasó o de dónde es, ¿cachai?
Bueno, Pancho justo estaba hablando, que no te veía. Oye, pero tenemos varias cosas más. Ya tenemos 20 minutos conversando, cabros, cabras. Y el Pablo, quinto retiro. Ahí en la conversa previa estuvimos hablando un poquito de qué les pareció el día, la conmemoración del Día del Trabajador y lo que pasó ahí en Estación Central. ¿Lo miraron? ¿Lo vieron? Ah, yo lo encuentro insólito, de verdad. Te juro que yo me veía las imágenes y cuando mostraban a estas personas con las armas en las manos, como que gritaban consignas, así como que estuvieran en la guerrilla. Así como que, de verdad, eso me impactó. Era como un grupo armado, así ya organizado, no sé. Detuvieron a dos inmigrantes que eran claro. Con el tema de las armas. Yo creo que, bueno, es que hay mafias de inmigrantes, pues bueno, yo creo que el tema pasa un poco por eso, ¿cachai? Ya voy a contradecirte en esa pasada, que la BioBio tiró esa noticia y por lo que yo entiendo en las redes es falsa. O sea, yo lo vi en la clave, lo vi. Pero ellos la sacaron y es falsa. Lo de los toldos azules. Sí, pero nos detuvieron chilenos donde habían, pero no están sueltos. Bueno, lo primero que están sueltos, todos los que detuvieron están sueltos. No, ¿no están sueltos? Sí, no hay no, ninguno, o sea, no con aprehensión. Pero estaban con arresto domiciliario. Sí, pero los fueron para la casa. Po. O sea, te ponía a disparar y te fuiste para la casa. No, una locura la hueá. O sea, pero no están sueltos, pues están con arresto, pero en su casa. Pero eso, estar suelto en Chile, pues si no te van ni a fiscalizarlo, loco. Sí, eso no existe. Bueno, dentro de eso, Yerko, se dice que hay un colombiano con otro extranjero, no recuerdo más. Pero creo que son los que se dijeron ayer en la BioBio, pero no son los que prendieron. Ahí quedó la duda. Yo los vi, los desmentidos en la prensa independiente. Ahí se los puedo contar en la pasada. ¿No eran los que formalizaron hoy día? No, no eran. Porque hoy día formalizaron a dos, a un colombiano y a un venezolano. Sí, pero creo que no eran. Eventualmente estaban con armas de fogueo y que percutaron disparos, pero que no los formalizaron, en el fondo no les pidieron medidas preventivas de cárcel porque no tenían las armas. No, una locura. O sea, como sea, es una locura, como sea, porque la mafia está brígida, porque el espacio público se transforma en un espacio de algunos. Ese espacio público te arriendan y te venden el territorio. Oye, es que eso lo encontré. Se lo venden. ¿Qué me decís de la foto con los pacos, de la gente que estaba ahí con las armas? Eso me parece peor. O sea, ¿qué onda? Es que yo creo que algo así no puede pasar sin el apoyo carabinero, pues. Entonces, que es muy difícil, o sea, sin el apoyo carabinero o de una institucionalidad de alguna manera. A estos sujetos, pues, ¿sí? Yo vi la secuencia fotográfica. Conozco a los fotógrafos, ¿quién la tiraron? Lo que no sé, y ahí tendría que entrar a picar como la investigación, es si la secuencia está ordenada o no ordenada. Si la secuencia es real o no. Digo, ¿qué pasa si el loco que dispara se acercó antes a los pacos y después dispara? Porque la secuencia está inversa. La secuencia pero está con la pistola en la mano, negro. Yo no se ve, po. Sí se ve, no. Yo la vi. No, yo la vi. Yo la busqué y no la vi. Entonces, si, bueno, si es así, me parece terrible. Ahora, si es inversa, sí, puede ser un montaje. Sí, no tengo el ojo como para identificar si la foto está trucada o no. No, lo que pasa es que aparte yo vi la pistola y que estaba como en posición de disparo, ¿cachai? Ahí sí, yo, no, eso también lo veo, pero no vi la foto con los pacos, con la pistola en la mano. Eso yo no lo vi. Pero independientemente del dato de la pistola en las manos y eso, yo creo que aquí tenéis una célula mafiosa insertada ahí en Estación Central y Santiago, porque ahí topan ambas comunas. Y yo, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué les impide ir, bueno, y agarrar a estos guanes y desarticularlos? Eso se me pregunta, están operando hace rato, esta no es la primera vez que pasa. Y mi pregunta es, bueno, ¿para qué están, pues, weón? ¿Cachai? Miedo, yo creo que hay mucho miedo. Yo, a mí lo que me pasa con la violencia del último año, que es una violencia que se instauró hace muchos años en Chile, que ahora se ha transformado en una violencia exponencial, en la narcoviolencia, ¿cachai? Le tengo caleta de miedo y respeto a esa violencia, pero en Puente Alto está instaurado hace 15 años aquí en La Esperanza, donde la gente de Osandón fue al monolito del narco muerto adentro, donde está en todos lados el narco metido. Entonces, en esa pasada el narco llega primero que el Estado a cualquier lado. A cualquier lado está llegando en Chile, o sea, y en Sudamérica. Llegan primero, hacen las fiestas de Navidad, ven el tema de los puestos de la weá, de la feria, te cuidan de otros vándalos, no sé qué cosas. Entonces, claro, pero está llegando al centro de Santiago, con negros, eso es lo cuático. O sea, es cierto lo que tú decías, hace rato ya que los narcos tienen tomado ciertos territorios.
pero cuando ya llegan al centro de Santiago, una cuestión ya, yo creo que en términos de magnitud un poco distinta. Además, yo nunca había visto este tipo de... No, yo tampoco. No, es primera vez que veo este tipo de contramanifestaciones violentas contra manifestantes. ¿Te acordás que hace unas cuantas semanas atrás también agarraron a palo algunos estudiantes? Entonces, es bien rara la situación. Yo encuentro que mira, incluso salió el alcalde de Estación Central hablando la otra vez, tú caché que tienen más o menos 5 asesinatos por semana, desde 5 asesinatos cada 2 semanas, digo, en el último tiempo en Estación Central. De hecho, hace poco mataron a uno de los líderes, de los supuestos líderes de estas bandas, y mostraban ahí como el líder rival camina por la Alameda, como quien, así como, voy a hacer un trámite, y pago la pistola, lo dispara, cruza la Alameda, desaparece. Es como... Sí, no, o sea, aquí hay que pasarles balas a esos hueones, si es que eso es, ¿cachai? Pero tiene que estar el gobierno metido, o sea, tiene que estar ahí para carabineros, ¿cachai? Yo no entiendo cómo es posible que esta cuestión se mantenga así. Me parece súper complicado. Aquí en mi barrio también han matado a 2 personas en el último tiempo. Bueno, matado 2 personas, bueno, este barrio está más tranquilo que la cresta. Pues, bueno. Yo vivo aquí en Mata Sur, en el barrio de Mata Sur, en Santiago Centro. Bueno. Sí. Han matado a 2 pero personas. Pero ya hace un tiempo, igual ahí hay como grupos igual. Yo también viví ahí en ese barrio hace 4 años. Así que, a mí también acá en Puente me llama la atención que yo he visto, por ejemplo, muchos funerales narcos. Y bien resguardados por carabineros, o sea, la última vez fue hace como una semana, por Eizaguirre, iban, yo diría, 5 o 6 patrullas, más motos, y la gente así, vuelta loca, disparando fuegos artificiales, sentados en el techo de los autos. ¿Vieron, en relación a eso, vieron a los pacos, a un paco en particular que le lleva los cigarros a los camioneros? No, eso no lo vi. No, esa... ahí se cumple la premisa. Qué terrible. O sea, voy a ver si la puedo encontrar para tirarla. A ver, déjenme un minuto. ¿Puedes rellenar, Angelito, no? Pero carabineros dándole cigarros a los que estaban en paro de camioneros. Sí, no, yo no lo vi en realidad. Pero en realidad con el último paro de camioneros yo tenía como baja las expectativas de cómo fuera a terminar. Me acordé mucho de lo que pasó la vez anterior cuando llegaron estas mujeres a bailar, ¿se acuerda? Sí, la guachida. Sí, me acuerdo. Como que yo decía, esta cuestión va a terminar. No sé cómo... Ya, Angelito, que lo rellene, por favor. Ya, sí, a ver. Sí, que ve. Sí, estoy aquí tratando de leer. Respecto al tiroteo de Makes, ¿los tiradores habrán tenido apoyo logístico de carabineros? ¿Habrán sido partícipes las armas robadas desde el ejército hace unas semanas? Ah, mira, buen punto. Las que aún no se sabe nada. Y no se puede identificar porque están sin número de serie ni marcas. O sea, yo creo definitivamente que sí, que están apoyados por carabineros. Aparte que yo creo que los carabineros no tienen el conocimiento ni las competencias para abordar este tipo de grupos. No tienen la preparación. ¿Cachai? No estamos preparados hacia nosotros acá en Chile tampoco. Entonces, pero yo creo que igual un buen trabajo de inteligencia debería bastar, pues, bueno, pero no tenemos ni eso. Si acá en inteligencia son los buenos que hicieron la operación de Huracán, pues, bueno, ¿cachai? O sea, ese es nuestro nivel. Lo bueno es que interceptaron WhatsApp, pues, weón. ¿Cachai? O sea, ese es el nivel, pues, weón. ¿Qué es? Oye, ¿podemos claro, interceptar las llamadas para ver si les ponen el gorro. ¿Podemos ver su nivel, ¿cachai? ¿Ah? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy poniendo? No veo. Ahí va. ¿Le doy play solamente? Ya, estamos ok. Bueno. Lo que estoy haciendo es poner este momento donde Carabineros le lleva los cigarros, a ver si lo puedo ver acá. Tienes que compartir pantalla, tú pareces negro. No, estamos ok con eso, no te preocupes. Ahora lo único que pido disculpas a la gente que nos escucha en Spotify, así que busque ese momento para que lo pueda ver en paralelo. Pero ahí lo podemos relatar, lo podemos dar en detalle. Espérenme un segundo que estoy casi listo aquí para transmitir este momentazo. Yo lo dije, no, una locura. A ver qué pasa. Vamos a ver. Corre o no corre.
Bueno, para la gente que nos está escuchando, estamos tratando de reproducir el video donde el negro nos dice que los pacos le llevan los cigarros ahí a los camioneros. Si no, lo voy a poner, lo voy a mostrar aquí en la pantalla, así con el celu aquí de frente, ¿no? Ya, genial. Estamos listos casi, ya me dicen. Dios nos habla y nos dice por interno que ya está casi. Vamos, vamos. Sí, pues así que, bueno, y haciendo alusión al comentario que hace Adolfo, yo sí creo que tiene que ver también con el robo de armas que se registró hace un tiempo atrás en Carabineros. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo estaba segura de que todo eso estaba planificado, que dudaba mucho de que fuera así como, ay, por error, alguien vino a buscar las armas y no nos dimos No, cuenta, ¿no? seguro, sí, Sí, no, seguro. eso es muy raro, o sea, es muy impresentable la excusa, o sea, weón, de repente estamos aquí, weón, y se llevan las armas, pues, weón, no. Claro, así como, o Ya, sea, se estamos listos supone para que alguien marchar. te Le doy califica. play. Le doy play ahora. Un Vamos. segundo. A ver. Está corriendo, ¿sí? Sí, está corriendo. Hay un carabinero en moto. Para los que están en En Spotify, Spotify. carabinero en moto. Está sacando su de esas maletitas que tienen atrás en las motos, o las mansas motos, weón, que tienen estos locos. Las medias motos, los carabineros. Y ahí está Un sacando unos. delivery de cigarro. Y ahí se paró. Sí, dice que. Bueno, ahí le pasaba el cigarro, eso es todo. Puta, pero no vi que se los pasara, weón. Vi que sacó Ah, cigarro porque nomás. sale, porque tenéis que irte a otra pantalla para verlo, parece. Bueno, nada que Ah, hacer, pero. ya. Puta, me hubiera encantado ver a los carabineros dándole cigarro Oye, pero búsquenlo, yo lo voy a dejar aquí en el grupo interno de nosotros, Eso, dejar. pero no, pero me parece impresentable que sean el delirio de los camioneros. ¿Qué les pareció el paro de los camioneros? Y está todo su vez del cabro chico decir, no, es que nosotros paramos, porque le tiraron el ultimátum, llegaron al acuerdo, y yo dice, no, no vamos a levantar a las 4, a las 5 nosotros nos vamos. No Claro, sé si vieron eso. todos hacemos lo que queremos. Oh, me parece terrible también el No, tema de los yo lo camioneros. encuentro Ahora, impresentable. estuve mirando un poco los camioneros, son varias instancias de camioneros. O sea, ustedes saben que hay varios gremios, hay uno mega, mega, mega grande y se van desmembrando en gremios en varios gremios hacia abajo, ¿cachai? Hay Los algunos grandes no con. estuvieron metidos en esto. ¿Perdón? Creo que los gremios más grandes no estuvieron metidos en esto. No, pues, no estuvieron metidos los gremios más grandes, son gremios más pequeños. Y yo vi una entrevista como de uno de los. Como de los. Que la llevaba, no sé, de los dirigentes principales, donde decía que los gremios más pequeños y los camioneros más pequeños no tienen las mismas regalías que los camioneros más grandes. Por ejemplo, en el descuento del petróleo, por ejemplo, en una cantidad de como regalías con el tema de la guía de despacho, como con el servicio de puesto interno, él decía que ellos no tenían las mismas regalías. Yo siempre había entendido que si le daban a los camioneros era para todos Era los para camioneros. todos. Sí, yo también pensaba lo mismo. No, y no es para todos, según lo que este tipo contaba, que algunas dependía de la cantidad de camiones que cada uno fuese tuviendo. O sea, teniendo, perdón, no tuviendo, teniendo. Entonces, es bien particular también eso, es un mundo que yo no entiendo, pero vi una de las entrevistas donde la aseguraba que era de esa manera. Puta, sé que deberíamos averiguar bien, pero yo encuentro que ley pareja no es puta. Pues, bueno, para todos debería ser igual, o cómo le da y a los más grandes y a los más chicos, no, bueno. Bueno, que es una constante en Se me este imagina que es tiempo. como la lógica de las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, a lo mejor es así. Sí, ahora particularmente me parece claro, se aceptó el petitorio, no sé de cosas, se firmó, pero creo que hay que darle prioridad al tema de los trenes, creo que se tiene que dar el apuro a ese tema, los camiones no pueden ser tan poderosos y no pueden estar parando el país cada vez que quieran, ¿cachai? Bueno, los camionetos se van a poner con uñas y dientes, weón, a un plan estratégico de transporte de trenes estatal en Chile, pues, weón. O sea, no lo van a aceptar, no bajo, weón, O sea, ¿cachai? no lo Pero conocen y no lo conocen y no lo quieren. se tiene que hacer en contra de ellos, ¿cachai? Y Sí. efectivamente en contra de ellos, porque el poder que tienen es demasiado fuerte y yo no sé qué instancia organizada quiere disminuir el poder que tiene respecto del país, pues, weón. O sea, no pueden. No, No, nunca lo van y por eso siempre han problema también con la derecha. O sea, siempre han sido, digo, su vínculo ha sido bien estrecho con la derecha. Oye, tengo más cosas que contar acá y que no hemos hablado. No sé si vieron a la Isque en la semana. ¿Qué les ha parecido que la tengan escondida? No lo he visto. Está sin Me internet. parece Se le cortó carísimo. el internet.
tiene que estar escondida la izquierda Siches, pues, weón. ¿Qué más se le puede pedir al gobierno, pues, weón? La tienen intervenida. No, pero salió a decir que ella no había pensado en renunciar. Si le dejaron ocupar un poquito nomás las redes. Un poquito. Le renunció parte del equipo, pues, weón, también. Entonces, sí, igual es como. No, o sea, yo creo que hay un descabezamiento allá adentro, weón. Está la caga. Está la caga. O sea, yo creo que están dejando que asiste solo con sus labores administrativas y su rol político se lo metieron por el lado nomás. Porque no dio el ancho nomás, pues, weón. No le dio nomás el útero, digamos, para manejar políticamente la situación del país, que es lo que tiene que hacer de alguna manera un ministro del Interior, pues. Entonces probablemente va a estar firmando papeles hasta que decidan sacarla. Pero eventualmente yo creo que en un primer cambio de gabinete ya se va a ir. ¿Cachai? Porque ya no, digamos que en estricto rigor no tenemos un ministro del Interior. Eso es lo que pasa. A menos que pase algo extrañamente particular, yo también creo lo mismo, quiero similar a eso. Yo creo que la izquierda no le va a dar el cuero para poder mantenerse más de un par de meses. Sé que hay cambio de ministerio. Ahí podía salir, pero la tienen escondidísima. Ahora se transformó en Alf, ella. Sí, yo creo que la van a enrocar. Yo creo que es que de todas maneras la van a meter así el Ministerio de la Mujer, tal vez la enroquen con alguien, ¿cachai? La pongan en otro ministerio. ¿La deberían enrocar con la Camila? ¿Con Camila? ¿Como vocera? Yo creo que no. Es que la Camila tiene, pero la Camila tiene espalda, po. Si tiene el PC detrás, tiene un par de blindados que la van a salir a proteger. Pero lo podéis poner es que así es políticamente sensible, weón. Creo yo, por lo menos. Ya, pero ¿quién más tiene espaldas para estar en el ministerio, para estar en el puesto de Isquia? Yo voy a decir Jackson, weón. O sea, no, yo creo que. Bueno, no sé, de verdad está difícil porque el gobierno no tiene mucha gente, po, weón. Es que claro, pero es que. Debe invitar a Daniel Hadwell, weón. Al ministerio, weón. ¿Con quién blindado? O sea, lo que pasa es que lo que decíamos, yo decía la semana anterior, el ministerio tiene que estar, en ese puesto tiene que estar blindado, tiene que tener un par de locos que salgan a ponerte la chapa al toque. Estar sin partido, en ese lugar, estar en la tierra de nada, estar en el limbo, como decía Angelita. A mí lo que me gustaría es la Camila Vallejos en el interior y la Carol Cariola en la vocería. A mí me gusta la Carol Cariola. Ya, sí. A mí sí me gusta. Pues también. Porque tienen como el mismo estilo con la Camila. Sí, bueno, y la cara se maneja igual. Y que pensamos que lo iba a hacer súper bien. Van a coordinar bien, si ese es el tema. Yo creo que ellos son familia. Sí, entonces pueden es como improbable. Pero, ¿qué es lo que me pasa a mí con la Isquia? Yo creo que si no la enrocan en un ministerio que tenga cero presencia, onda como lo que hicieron en algún momento en el gobierno de Piñera con la Cecilia Pérez, que la cambiaron de la vocería al Ministerio del Deporte, ponte tú, ¿cachai? Porque se nota que la Isquia no lo está pasando bien, se nota la incomodidad cuando ella tiene que dar alguna declaración, porque no, está porque insegura con todo lo que ha pasado, y aparte que la deben dejar demasiado pauteada, entonces ya ni siquiera respirar por sí misma la deben dejar, ¿cachai? Yo no sé si la tienen pauteada como tal, yo lo que creo que tienen es, le tienen dicho lo que no puede hablar. No de lo que tiene que hablar, sino de lo que no puede hablar. Por ejemplo, cuando se registraron estos saqueos en el supermercado de Talagante, creo que fue decir que no tenía antecedente, eso es como, cuando tú no sepas algo, di esto. Este es tu caballito de batalla. No, pero aparte, mira, como que repitió nomás. El encargado de la seguridad no puede decir que no tiene antecedentes, pues si yo lo vi por Twitter. Pero ya, a lo que voy es que como no tiene esta escuela, a ella le dicen lo que tiene que hacer, entonces ella no aplica criterio, ¿cachai? Por la situación, o sea, está caminando sobre arena movediza, entonces ante eso no va a hacer nada que no sea lo que ya le dijeron que tiene que hacer. Nada más que ya demostró ser descriteriada, pues, weón, si es que te cuentan. Claro, o sea, ella sabe que de su cosecha no le puede poner. Así, weón, no, pues, weón, no puede ser. Es una huella de fondo también, pues, weón. Sí, pero además de eso es porque no tiene crew, no tiene piño, no tiene familia, pues, weón. Pero además es desubicado, weón. O sea, no, sí, pero podéis ser podéis ser desubicado teniendo familia, pues loco. Sí, no, sí, es verdad. Yo no sé qué estaban pensando cuando la izquierda decidió irse al Ministerio del Interior. Yo creo que es un mal ministerio para ella y para cualquiera, ¿eh? Pero más para ella, porque a la izquierda había que cuidarla, weón, porque era una presidenciable, pues, weón. Porque era la futura presidenciable. Entonces, sí. Que había que cuidarla en ese sentido y no la cuidaron, weón. Ella no se cuidó sola porque hasta donde tengo entendido ella pidió el ministerio, ¿cachai? De alguna manera yo creo que se fue en la megalómana, weón, de haber pensado, no, si yo me la puedo con cualquier weá, y se encontró con el gobierno, pues, weón, y gobernar es difícil, pues, weón, es súper distinto hacerlo desde la vereda al frente, weón,
como técnica hablando sobre la pandemia, por ejemplo, ¿cachai? Oye, el tono dice, Isque Siches era ideal por su trayectoria en el Ministerio de Salud. No tiene cuero de chancho. En interior debió haber alguien más duro y cuero de chancho, algún viejo estandarte. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es que, pero ¿sabéis qué pasa? Que en realidad... Macuco. El interior era complicado, weón. O sea, ¿para qué andamos con weón? Gobernar este país hoy día es una weón muy difícil. El gobierno, como el Ministerio del Interior, como el brazo ejecutivo del gobierno, es como muy complicado de asumir, ¿cachai? Yo creo que cualquier persona que haya metido, se haya metido en ese ministerio va a tener problemas. El problema con Isque Siches es que se mete en problemas sola. Ese es el problema. Fíjate que de todos los problemas que tuvo durante el primer mes fueron básicamente de gestión de ella misma, sola, sin ni siquiera necesidad de una oposición para el pico que le estuviera diciendo cosas, ¿cachai? Porque la oposición te va a aportillar. Tenías un país ingobernable, tenías un montón de problemas, güey. Y el problema que no podís tener es básicamente el error no forzado, güey. ¿Cachai? Entonces, dio muestra de una impericia política enorme, de una tontería, incluso diría uno... Que a mí me llama la atención, porque además yo creo que la izquierda, la coalición de gobierno tendría que haberla cuidado más, ¿cachai? Y haberle bajado los humos un poco, oye, bueno, está bien, lo hiciste bien y todo, pero no podéis ser ministro del interior, pues, bueno, o sea, ubícate, pues, bueno, ¿cachai? Y lo haber puesto en ministerios políticamente menos importantes, pero visibles, como por ejemplo puede ser salud o el Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Hubiera brillado probablemente en el Ministerio de la Mujer, Isque Siches, ¿cachai? Onda, porque en el fondo podéis decir cualquier cosa, no un ministerio, digamos, que esté en constante relación con el resto del país político, entre comillas, ¿cachai? Tratando de hacer y de articular políticamente lo que el gobierno quiere, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay un error de diseño importante, weón. Pero yo creo que habla un poco de que tampoco, valga la redundancia, este gobierno sabe muy bien para dónde va la micro. Yo creo que... Pero quiero ser claro en esto. Yo no creo que sea un asunto del gobierno. Yo creo que cualquier weón que hubiera puesto en el poder hubiera tenido un problema similar, ¿cachai? No, sí, claro. Sí, no, pero estamos haciendo una constitución nueva, weón. Tenemos una debacle institucional del puerto un buque, ¿cachai? Onda, nadie confía en las instituciones, tenemos la cagada. En este minuto estamos en una crisis que además esto yo creo que solo se va a agudizar durante el tiempo que queda, ¿cachai? Y después vamos a ver qué mierda pasa con el plebiscito de salida de la constituyente, ¿cachai? Porque no sabemos todavía si va a ganar. Y además, en mi opinión, si gana con un 60% es una derrota, ¿me entendí? O sea, yo encuentro que no es complicado el asunto, ¿cachai? O sea, ojalá que si queremos una institucionalidad más fuerte, ¿cachai? Esta cuestión, el apruebo tiene que triunfar con una mayoría más o menos importante. Y el problema es que no va a triunfar si es que no nos presentan una carta magna que sea relativamente del gusto, digamos, de todos nosotros, ¿cachai? Oye, bueno, yo tengo una duda. No comparto la última reflexión y básicamente porque la gente no va a leer la constituyente, no va a leer el bozo, no lo va a hacer. Entonces, no es que sea de nuestro agrado, no. Es lo que nos van a vender los medios que ellos tienen. Eso no lo podemos olvidar. No tiene que ver con que nos guste o no, Yerko Pablo. Mira, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero tengo yo creo que, mira, el otro día escuché a Alberto Mayol, yo cuando decía, mira, si el primer artículo de la Constitución, el sí, primer, lo vi. No le gusta al 90% del país, estamos cagados. No, sí, seguro. Porque es verdad, nadie va a leer la Constitución completa, pero probablemente sí van a leer el primer artículo, ¿cachai? Sí, seguro, pero el medio nos está haciendo cagar ya sin saber qué es lo que viene, los medios, y bueno, van a ponerlo en todos lados. Oye, los medios, independientemente de los medios, la prueba ganó con un 80%, entonces tampoco es como decirle, los medios tienen poder, es cierto, pero no tienen todo el poder. Además, hay otra cosa importante, esta votación es universal y es obligatoria, ¿cachai? Sí. Entonces, hay estas cosas acá que no se están, yo creo de verdad que los medios tienen harto poder, pero tienen poder solo cuando son capaces de sintonizar con algo de lo que está ocurriendo en la calle. ¿Me entendí? Porque cuando eso no ocurre y tratan de imponer un discurso, no les funciona, ¿cachai? No les funcionó con el apruebo del rechazo, weón. ¿Cachai? Si hubiese sido por los medios, weón, de hecho, tiraron hasta encuestas donde salía ganador del rechazo. Claro, pero lo que pasa es que ahí habíamos 2 millones de personas en la calle, había una particularidad también con eso. Claro, ¿cachai? Era distinto. Y el universo de votantes fue menor también. El universo de votantes fue menor. Alto. Oye, tengo dos cosas que esperen, un segundo, ya nos queda poquito. Cecilia Pérez sale de uno de los del gobierno, después se va a la presidencia de una fundación, por lo que entiendo, y ahora entra a la sociedad anónima Azul Azul como una de las directoras. Oye, sí. Se fue para allá porque no tiene contacto, porque no tiene red, porque no le están pagando favores. ¿Cachai? Entonces se fue con todo el cuento. No la contrataron en ningún matinal. Y iban a contratar en Canal 9, también estuvo sonando fuerte, en el Mega. Sí, pero no.
No, no, sí, ¿Dónde se fue la Carla Rubilar? ¿A qué canal? ¿A 11? ¿A televisión? Ah, no, eso no lo vi. No vi dónde ¿O a estaba ella. vieja? ¿Está en un matinal? Pues sí. ¿La Carla Rubilar? Sí, pues, a ver, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Ya bueno, entonces Celia Pérez se va para allá y va a asumir ahora como en el fútbol, en el directorio Azul Azul, que viene bien, venido a menos también Azul Azul con esa pasada en la sociedad anónima que controla a la Universidad de Chile. Bueno, es importante, ¿cuál es el problema de eso con Negro? Yo creo que eso es lo que hay que Lo como... primero que la hinchada no la quiere, lo pasa igual, o sea, voy a meterme, no es para ahora, pero la Universidad de Chile tiene una particularidad, primero que el nombre lo arriendan, entre comillas, a la Universidad de Chile, entonces hay una instancia que la Universidad de Chile se los puede quitar o no quitar en algún minuto de la vida, como la Casa Universidad de Chile, porque es Azul Azul la que controla todo el desarrollo de la Chile. Entonces la barra no tiene mayor injerencia porque no tiene poder de decisión ni veto en el desarrollo de la normativa y no tiene gente. Como a los hinchas no tienen gente sentada en el sillón de Azul Azul. Sí. Entonces tampoco Ahora yo tiene. estaba pensando en otro problema, Negro, que el problema es cómo salen de los organismos estatales a organismos privados. Oh, bueno. O sea, esa puerta giratoria, entre comillas, que hay entre el Estado y las grandes empresas, bueno, una weá que es un cáncer, pues, weá. No Pues son puede todos ser. amigos, pues, son A todos mí, amigos los millonarios. bueno, puede ser a mí, pero bueno, que podáis darte vuelta desde puestos importantes estatales a puestos importantes en la empresa privada, me parece muy complicado. Recuerda que además tuvimos varias personas ligadas a la concertación, por ejemplo, en directorios de universidad, en directorios de AFP, ¿cachai? En directorios de ISAPRE. Y uno se pregunta, pues al final, weón, ¿cómo tú puedes separar la paja del trigo acá? O sea, ¿cómo vaya a tener estos weones legislando cosas que probablemente limiten el poder de estas instituciones, no instituciones, de estas empresas, ¿cachai? O sea, no se puede. Entonces, el tema es un poco más de fondo, ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que en este país, weón, de un ministerio vos podáis salir e irte a una empresa privada a trabajar, pues, weón? Esa weá, son cosas que tienen que estar, ojalá, Claro. en el Como lo andamio. hizo Alamán, porque ni siquiera terminaba su periodo y se fue al extranjero como secretario de una España, organización. España. Claro. O No, sea, y era una ya tremenda tenía todo oportunidad. negociado de antes. Y era una tremenda oportunidad para Chile, dijeron los Piñeras. No, Claro. eso fue antes, dejó la agua abandonada y nos dejó con el cacho del norte y relaciones exteriores. Así. Sí, Claro. bueno. Los hueones balsa, Oye, weón. hay que ir a solucionar. Ah, no, yo tengo otra pega. Lo siento, no puedo. Dejé al Junior. Mira, oye, no sé si vieron en la semana que Canal La Red, que es como nuestro canal de todos los chilenos, o sea, me parece impresentable que TVN, porque el canal nacional, no esté sacando reportaje permanente ni apuntado a la cultura. La Red es el canal de todos los chilenos y no se ve en todo Chile, que es lo peor, solo por internet. Oye, no sé si vieron el reportaje que salió con ¿Quién quemó el metro? ¿Vieron el reportaje? ¿O algo del Yo reportaje? no lo vi entero, sí, ¿eh? No lo vi entero, pero vi unas imágenes así bien. ¿Quién quemó el metro y el cobablo? Puta, no sé, weón. Viendo el reportaje, weón, hay harta hueá oscura. Carabinero metido negro, incluso, weón. Oye, ¿viste esa imagen donde entra Carabinero y se empieza a incendiar la weá y salen, cierran la puerta y Exactamente, se y van? salen y un mito, Pero es weón, que una vez eso es que como salen. de conocimiento general desde siempre, desde que empezó el tema de la revuelta. Se dijo que estaban los pacos involucrados en las quemas, porque es como imposible que una sola persona, por ejemplo, que han sido casos de acusaciones, que una sola persona queme el metro, o sea, un metro completo, ¿cachai? Sí, Es imposible. no es que, o sea, y aparte que sin acelerante, no estaba todo concertado. Claro. Bueno, después del informe, acuérdate, el informe que dio Piñera, estaban los K-pop, estaban los venezolanos, estaban los comunistas, estaban todos metidos. Y Claro. después no había nadie, nunca hubo nadie, nunca existió. Yo estuve en la calle con los barras y los barras no estaban concertados. Pero en esta pasada, Angelito, ¿quién quemó el metro? Yo creo que los pacos, siempre lo he pensado, siempre he creído que son los pacos, que fueron. ¿Quién cobró? ¿Tú decís quién quemó el metro? Puta, yo de verdad que, igual que Angelito, yo tengo, es que puta, es que, ¿sabes qué me pasa? Que tengo una mala con la institución de Carabineros en este minuto que me hace pensar irracionalmente y en echarle la culpa de todo, weón, ¿cachai? En una de esas no fueron los pacos, weón, pero es que las imágenes que mostraron en el reportaje de la red, weón, donde aparecen efectivamente y capitanes, porque mostraban las estrellitas, ¿cachai? Estrellita, tres Sí. estrellitas. Claro, además saben quiénes son, ¿cachai? Que estaban ahí, weón, que salen y se empieza a ahumar la weá, ¿cachai? O sea, pucha,
frente a ese tipo de cosas, claro, uno no sabe bien qué diablos pasó, pero de que hay algo extraño acá con carabineros, eso es innegable, ¿cachai? Y si carabineros puede haber coordinado la acción, a lo mejor hubo más gente metida, no sé, pero de que carabineros tiene alguna hueá extraña acá, yo creo que es así, o sea, las imágenes están ahí. Por lo menos uno dice, bueno, ya, esto da como una sospecha, tratando de ser, digamos, lo más neutro posible, ¿cachai? Porque yo, igual que Angelito, yo digo, sí, weón, esos locos quemaron el metro, ¿cachai? Pero, puta, uno trata de ser más objetivo, ¿cachai? Mirar los datos, y de todas maneras, weón, así mirándolo muy fríamente, cabeza fría, incluso siendo fan de los Pacos, weón, las imágenes son muy cuáticas, po, weón. ¿Cómo es el tema? Ese es el tema, uno trata de entender y de comprender y hacerse la idea de que pucha, que es una institución que está creada, que nos cuida, que siempre está velando en el fondo, desde chico nos enseña que Carabineros como que vela por nuestros sueños, etcétera. Pero como han sucedido todas las cosas, o sea, desde toda la plata que se han robado, todas las cosas que han hecho, por ejemplo, cuando estalló la revuelta, todas las personas que dejaron lesionadas, personas que han sido inculpadas falsamente para encubrir acciones de carabineros, o sea, es como lo que dices tú, Yerko, es como que adentro de carabineros hay un elefante rosado al cual todos ven, pero del que nadie habla, ¿cachai? Claro. Es como... Oye, hubo siete, creo que son siete estaciones completamente quemadas, 18 parcialmente quemadas, 93 estaciones con múltiples daños y 18 sin destrozos de toda la red. Ese es como el número. Ahora, yo creo que igual que ustedes, no es imposible con las imágenes no culparlo. Además de eso, de todas estas imágenes de celular que salieron en el minuto, pero además de eso, muchas personas, varios abogados, bueno, Mariano Rendón, que es un abogado menos conocido, ahora tiró querella contra Carabineros de Chile para hacer la investigación completa por la quema del metro, pero en particular hay muchas... personas que han pedido por ley de transparencia las imágenes al metro, que es una empresa estatal, y no las han soltado. No, las tienen todas tomadas y capturadas, no las quieren mostrar. Entonces yo supongo que lo que están haciendo es que como que pase agua bajo el puente para que pasen varios años para soltar ese proceso. ¿Verdad? Claro, claro. Además, es súper raro porque, en el fondo, ¿por qué no las sueltan, po, weón? Puta, ¿tienen algo que ver, cachai? Por protocolo interno. Ah, típico cuando no te quieren pasar las cosas por protocolo interno, no se puede. Claro, no se puede. Tú sabes que eso es parte de la carpeta investigativa. El escrito sabe que eso es mentira. Yo te la quiero pasar, tal por cual, no, si me caí mal. No, dile que por protocolo interno. No, tiene que mandar el correo a Colombia. Claro. Tiene que tener la autorización de un juez. Sí, oye, dentro de el tema que el Angelito mencionaba, los robos de los Pacos, la poca credibilidad de la institución, la cantidad de problemas con el 18 de octubre, el tema de los derechos humanos, no sé si vieron esta semana que también salió la noticia de otro desfalco más grande que el anterior, tal vez en Carabineros, que está por comprobarse, que es el tema con las casas, con la vivienda. Casa. Sí, ¿sí? Con las casas, weón. O sea, esto suma y sigue, weón, suma y sigue. Sí, ¿no? O sea, es como que... Oye, y hay que sumar también todas las denuncias de abuso sexual que hay de parte de Carabineros. Que eso también no es menor, o sea... Es bien particular también esa pasada... Bueno, hay algunos casos como de violencia como con las mujeres, pero también con los de bajo rango, que lo hacen cagar las instituciones. Es bien llamativo todo eso. Oye, dos cosas. Primero... nos dejan de lo público a lo privado. Andrés Chadwick es nombrado como nuevo decano de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Sebastián. Sí, pues sí. A mí me parece que los ministros de Viñera en mis pegas, güey. En la UAI está, en la San Sebastián está. Oye, y otro amigo de Valparaíso me dice que me faltan improperios. Lo que pasa es que la otra vez me dijo que nosotros decíamos muchos garabatos a veces. Así que un saludo, Chago. Sí. Sí, un saludo, Chago, que estés bien ahí a Mil Tambores Valparaíso, el director del carnaval más importante de Chile. Oye, vale, el lenguaje entonces. Sí, vamos, sí, vamos a suprimir nuestro lenguaje. Lo que pasa es que Santiago Aguilar no dice garabato, eso es lo particular. No, mentira. Oye, yo creo que se puede insultar de manera más elegante utilizando el castellano como corresponde, bueno, es verdad. Claro. Así que bueno, vamos, pero... yo voy a hacer un esfuerzo por hablar sin garabato en este programa. Bueno, es que a veces igual los garabatos son lo que uno quiere decir, pues están ahí porque son lo que calza en la... No le voy a decir otro tipo de palabra. Pues. Igual cada yo vez me mando un garabato, voy a poner 500 pesos en una cosita que tengo ahí con moneda
Y los voy a hombre alcancía de la revuelta y vamos colocando cada vez que digamos uno en el ya programa. Hacer. Exactamente. Después lo donamos a Fundación Niño y Patria. Oh, yo estaba pensando lo mismo. Quería decir el mismo, yo quería decir el mismo chiste. Me lo quitaste. Quería decir el mismo chiste. Estaba esperando que terminara de hablar para que yo decir el mismo chiste. Ay, qué chistoso. Oye, estamos terminando la revuelta. Tenemos que hacer dos agradecimientos a nuestros amigos de Aurea Ediciones Chile. Síganos en las redes, tenemos libros. No los tengo acá a mano en este minuto, pero con los chicos de Aurea tenemos muchos libros. Que tenemos que hacer un concurso ahí que el Angelito dejó de lado. Es premiar a alguien ¿qué de los concurso? Que, tenemos que premiar a alguien de los que comentó en uno de los capítulos. Tenemos que... ¡Ah, y anótalo por favor en tu... ¿Pero lo vamos a hacer ahora? No, no lo vamos a hacer ahora. Ya para la otra me comprometo. No, vamos a hacerlo con los que tenemos, con los que tuvimos antes. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y en el siguiente capítulo vamos a hacer otro librito en el capítulo. Y a los chiquillos de Apícola Longcake, que Yerko debe tenerlo por ahí, el propóleo. Un propóleo. Claudio, a la Yeri, siempre cariño. Bueno, cabrón, para la gargantita. Yo tengo que dejar unas cositas a los chiquillos, así que por ahí nos vamos a ver. Oye, y yo tengo, solo creo que me queda uno de los temas que no hemos, que lo desarrollamos un poquito ahí en la conversa, no tan acabado, que tenía que ver con esta, con este gobierno más inestable. ¿El PC con el Frente Amplio va a poder gobernar? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos va a dar estabilidad en algún minuto? A ver, yo creo que el país no está con estabilidades, weón, pero no tiene que ver con las coaliciones políticas, tiene que ver con el momento institucional en el que estamos. Yo creo que ni la UDI, ni RN, ni el PS, ni la DC, no tenemos nada que no de alguna manera nos asegure cierta institucionalidad funcional, ¿cachai? Van a estar gobernando sin control de la agenda, negro, eso es lo que va a pasar. Y yo creo que eso pasaría con cualquier coalición gobernante. Lo veo difícil que eso pueda cambiar porque estamos en un momento que es muy complicado. Está salado el tema de la gobernabilidad del país, está muy salada, está muy detonada la violencia, está brígida, no solo el portonazo, sino esta cosa de la cantidad de pistolas que están dando vuelta, el poco control que hay. Yo he escuchado aquí, más en la Pobla, los amigos, las pistolas son muy fáciles de conseguir, no son caras, están a la orden del día, ¿cachai? Las palas no están marcadas, los pacos se les pierden las pistolas, los milicos entregan armas, o sea, una locura, loco, entregan armas porque hay... como, no sé, 200 pasos fronterizos que no están regulados. Imagínate lo que pasaba en el norte, que la gente entraba permanentemente por ahí, porque el paso era en el día. Bo. En el día había control migratorio, no sé, de las 6 de la 8 de la mañana a las 8 a las 6 de la tarde. Y después tierra de nadie, el que quiera entra, el que quiera pasa, vamos, 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 vamos. Entonces, entran armas por todos lados, están llegando cargamentos, las pistolas están en todos lados, está la narcoviolencia, está súper bravo. Oye, en los colegios, el barrio Borgoño, se enojaron y queman una micro, ¿cachai? Oye, sí. O sea, ¿qué está pasando, weón? O sea, bueno, ahí yo creo que deberíamos hablar más largo y tendido sobre ese tema de los colegios en particular y la educación y todo el modelo progre que hemos tenido estos últimos 30 años, que me parece horrible. Sí. Y estas son las consecuencias de esa weá de darle a los programas de educación para la vida, weón, de convivencia escolar, weón. Y dejar de ser disciplinados con los alumnos, weón, dejar de enseñarles a leer y a hacer cálculos matemáticos, weón, y aprender cosas que corresponden, weón, ¿cachai? En nuestros tiempos, weón, no, o sea, cualquier cosita, weón, te amonestaban, weón, incluso te podían echar del colegio, weón, y ahora que me hay una micro y no pasa nada, weón, ¿cachai? Es súper heavy la cuestión. Porque además de eso no hay inteligencia, no sabéis quién fue, vos sabéis que es posiblemente que fueron los del colegio, pero no sabéis si son ellos, salen con numeroles blancos. Se lo adjudican, tampoco... de hecho, se lo adjudicaron ellos, pero puta, uno tampoco cacha bien exactamente, o sea, quiénes son, qué, porque el nivel de criminalidad, porque eso es criminalidad y a esta altura no podéis quemar una micro y no ser un criminal, pues, weón, ¿cachai? Mm. Sí, ahora, eso, bueno, es legítima, no es una legítima protesta, pues, weón, sí, lo pasa que ahí caemos en otro de los grandes temas, porque nuestra inteligencia es mala, es pésima, no le creía a los pacos, si su inteligencia es de WhatsApp, o sea, olvídate, pues tampoco tenía una línea investigativa interesante. Ah, mira, no. Previo a esto, hablamos un poquito tú y yo, Yerko, en el Angelito de ahí venía en el avión, y hablamos un poquito de las barras bravas, ¿sí? De este vínculo entre barras, estábamos hablando un poquito de las barras. Y yo, al final no alcancé este comentario, pero una de las cosas que pasa en Chile es la ley antiviolencia. A ti te pillan haciendo algo de violencia en el papel y no te dejan entrar por 1, 2, 6 meses, por 2, por 3, por 4, hasta 5 años. ¿Cachai?
eso pasa, eso ya se hace, que la ley Estadio Seguro hace varios años que está instaurada, por lo menos 10 años en Chile. No ha funcionado, pero además de eso, el pago es el que dice sin pruebas, igual que antes, porque el loco es juez de fe, que te vio a ti, Yerko, tirando palos, ¿cachai? Entonces, en esa pasada, yo he visto caer a varios compas o conocidos de la barra que no están haciendo, los pillan a la salida y le meten ley de antiviolencia. Mm. ¿Cachai? Y con tres años de carabineros, ¿no? Y tres claro, años. Sería si uno confiar en carabineros, el problema, porque está bien que hayan jueces de fe y carabineros, efectivamente debería serlo, el problema es que uno no confía en ellos. Claro. Oye, el Chavo nos dice que, a ver si lo ponemos en pantalla lo último. mira los comentarios que nos tienen. Lo primero dice, el Chavo dice, la inestabilidad no la pone el Frente Amplio y el PC, es la derecha y sus amigos narcos. Eso nos dice el Chavo en esa pasada. Yo creo que también tiene mucho que ver, pero el PC y el Frente Amplio no dan estabilidad. Pueden no poner la inestabilidad, pero no dan estabilidad hoy día porque están peleando entre ellos. Y la licha, María Luisa Álvarez, también nos deja un comentario, Yerko Pablo, para ti particularmente, que dice, sí. Yerko Pablo, quedarás al debe con los 500. Ja, 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 ja. La palabra hueón y tú son uno solo, mira, qué particular eso. Oye, no sé cuántas lucas va a tener que poner el Yerko ahí en su tarrito, pero juntémoslo tal vez para un asado revuelta que hagamos en algún minuto, podrías empezar a ponerlo Yerko Pablo y a lo mejor pagáis todo el asado tú directo. Ya, no, voy a tratar de no decir garabatos, cabrón. Voy a tratar, no, pero es verdad lo que estoy diciendo, voy a tratar de no decir garabatos en esta instancia. Y el jardinero del parque dice ahí, el Chavo dice 15 hueón en tres líneas, no sé si fuimos los dos de ser hueón, yo no sé si dije hueón, no sé, voy a empezar a normarme. No sé si la Angelita dice garabato. No, el Angelito no, el Angelito no. No, no, Angelito es muy bien portada. Es muy bien portada. Oye, estamos cerrando la revuelta hoy día, ya llevamos casi una hora conversando un poquito de política. Recuerden que esto va a quedar en Spotify, también lo tenemos en el YouTube. Ayúdennos a difundir, pásenlo, coméntenlo, compártenlo, siempre todo eso son bienvenidos. Dentro de eso, lo último, ¿quién tiene el premio Cara de Palta? Según ustedes, ¿tenemos algún nominado? Yo tengo dos nominados aquí en la pasada. Los Paco, que es premio Careparto, conversando con los locos, ¿cachai? Conversando con los amigos ahí como de la violencia de May. Y los locos de May, por la narcodelincuencia que está en May, que sale a disparar balazos, no solo ahora, sino en escenas anteriores. Para mí esos dos tienen hoy día nominación al Careparto. No sé si ustedes tienen algún otro o alguna otra. Sí, yo tengo los de May. Muy caradura. Sí, yo también voto por ellos. No, yo no tengo a nadie, pero voto por ellos. No, y aparte que con su rollo ese de estar gritando consignas como de grupos militares, paramilitares, no sé. Lo encontré muy una locura los de May. Sí, yo creo también que ganan el premio Garibaldi. No pueden ser tan caraduras salir a disparar, loco, así porque la ola. No, y susto Santiago Negro, susto. Yo encuentro que está muy terrible esta cuestión. Aparte, imagínate, hay una persona que está en riesgo vital. O sea, ¿de qué va a estar? Sí, de TV La Victoria, creo que es la sí, compañera. Sí, le pegaron un balazo ahí en la cabeza. Y había una de Puente Alto, una de radio, de una radio acá de Puente Alto también. ¿Radio 7? Todo con un hombro baleado. Radio 7. Sí, Radio 7. Balearon a los que estaban haciendo periodismo popular. Pues. Claro. Claro. No, de la Victoria otro, y de no la Radio 7. No, pero es que la particularidad de Yerko es que el otro no puede estar en la marcha. Menos en los momentos de violencia, los otros no pueden estar. No existe ese tipo de prensa. Sí. ¿Cachai? No están. Tal vez Rafa Cavada se puede meter que uno de los connotados y herido en la ola. Yo lo vi en Dignidad varias veces. Pero los demás no pueden ni siquiera aparecer con un micrófono, no así ni de cerca. No, duran 10 segundos. No, se los pitean, le roban todo. Ahora, solo voy a hacer un alcance. También había un perrito baleado. Oh. Y también la gente de la Radio 7 en Puente Alto tienen el año pasado estaban transmitiendo en vivo cuando estaban dejando comida a la gente como de situación de calle y los cogotean, los asaltan acá en Puente Alto en la pasada, les quitan las cosas, el teléfono, así en la pasada lo llevan todo mal. Oye, ¿y tienen alguna recomendación? ¿Han visto algo? ¿Han estado mirando alguna serie, alguna peli? No, yo estoy en la pasta con el del Ring Negro, no tengo. Oye, ¿tú, Angelito, tenías alguna recomendación? Yo sé que yo no estoy viendo tele, no estoy nada, pero sí les quiero hacer una invitación que no tiene que ver
con nada de temas religiosos ni nada, pero quiero invitarlos a que visiten el museo que está a un costado de la iglesia San Francisco, que es un grato descubrimiento, porque debo reconocer que yo no sabía que esa iglesia fue construida en el 1600 y que todavía está ahí en pie, o sea, ha sido testigo de toda nuestra historia. Lo encuentro así, pero increíble, de verdad. Oye, ¿y tú fuiste al museo? ¿Viste esas cosas macabras que tienen, esas imágenes con religión? Sí, terrible. Por eso les digo, no es una invitación cristiana, sino que es una invitación como a ver la historia y cómo sucedieron las cosas, porque la construcción de esa iglesia igual tiene una historia bien particular, entonces... ¿Cuál es? La que está ahí en San Francisco con la Alameda. Ah, perfecto. Iglesia Rojita Feta, la calle, claro. ¿Dónde está la calle? ¿Londres parece que es esa calle? ¿Un costado? Hay como una puerta chiquitita. Y ahí tú entras al museo. Igual el museo funciona, no sé, jueves, viernes, sábado. Y es bien accesible la entrada, así es que para que vayan, porque hay cosas bien, bien interesantes. Por ejemplo, hay una estatua que fue construida por indígenas donada desde Guatemala, si es que no me falla la memoria. Y en la espalda tiene como una puertecita que tú la abres y adentro tenía algo. Entonces ahí están como las investigaciones, a ver qué es lo que tenía, qué es lo que se guardaba en el fondo dentro de esa imagen. Es bien interesante todas las cosas que hay ahí. Por eso la invitación parte más como desde la historia, más que por el lado cristiano. Bueno. Oye, sí, sé que se me ocurrió algo desde el punto de vista patrimonial, ¿cómo va a recomendar? Tomando en cuenta que ahora viene el Día del Patrimonio, se acerca. Sí, pero esto es como patrimonio de la gente que íbamos a los Juegos Diana cuando éramos chicos. Los Juegos Diana, al ladito, que era parte de los Juegos Diana cuando yo era chico, pero ya no, hay un restaurante que se llama La Diana. Y ese restaurante vende, bueno, comida de autor, no es popular, es medio cuicón, pero tiene algo que es bien bonito, que tiene todos los juegos que habían en la época, que están, entre comillas, malos, pero los tienen como parte de la decoración. Entonces, cuando yo voy para allá, veo, oye, mira, yo en esta weá jugaba cuando era chico, weón. Bueno. Es bonito, weón, es precioso, me encanta. Bueno, la comida es bien rica también. Y puedes almorzar mirando la iglesia de los Sacramentinos, que es una maravilla dentro de lo que hay acá en Chile, en Santiago, weón. Así que no, restaurante La Diana, más o menos, yo creo que consumo por persona 20 lucas, más o menos. O sea, entre el plato y un copete, eso más o menos. Oye, mejor pasamos al baño. ¿Puedo pasar al baño y miro ahí de pasar o más, po? No, depende de lo que quieras hacer. Oye, pero la comida es rica, ¿eh? Tienen buena... Pero mejor invítame, avísame cuando tú vayas a comer y yo paso ahí de pasadita. Mira, los juegos. De buena onda. Sí, de buena onda, ¿para qué vos? Es súper bonito. Y para los que puedan y quieran, bueno, es un buen paseo de repente, pucha, para ir a conocer. Es bien bonito. Buena carta. Tenemos quién ganó los traficantes de May, los narcotraficantes de May, ellos ganan hoy día nuestro premio Carepalta, y en paralelo yo hago la última recomendación de la noche, que recomendé música el otro día, voy a recomendar un poquito más de música, que es SFDK, uno de españoles, raperos, llevan 25 años cantando, muy bueno, muy españolizado, sí, pero muy bueno su rap, muy 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 bueno lo que hacen, son dos, Acción Sánchez con el Satu, y nada, se lo recomiendo todo el rato, que son siempre fuertes de conciencia. Y no, todo rap. Estamos todos raperos. La vez pasada también a Cancerbero. Cancerbero, estamos puro rap. Después vamos a recomendar otras cosas. Bueno, oye, en Facebook hay alguien que quiere recomendar unas películas de Netflix. Ah, oye, a mí el Tuno me lo recomendó en la semana también esto. Dice, yo quiero recomendar unas películas de Netflix. Trilogía del Baztán. Serie policial española que mezcla crímenes con la mitología vasca. Brujería, muy bien hechas y cautivantes. Aníbal Lecter da su aprobación. Buenísimo, ya. Pero en español, entonces. En español españolizado, en coño. Es que lo ha matado. Enhorabuena. Enhorabuena, lo ha matado. Oye, saludos al Fox que está acá en la oreja. Muchas gracias por todo, Yerko Pablo. Un abrazo, un beso, Angelito. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias a todos los que escucharon. Esto queda en Netflix, perdón, queda en Spotify y en YouTube. Chau, chau. Algún día. La revuelta, la serie. ¿Cómo, Yerko? Netflix está de capa caída con negro, están bajando las acciones. Se le fueron 200 mil personas nomás y tienen como 40 millones de locos.
Sí, por eso bajaron por 200.000 personas ya, pero bueno. Podemos pero igual está fome Netflix ahora. Hoy hablaste como una isquia, bien aguda. Cabros. Le puede hacer una isquia. Chao, chao, chicos. Que les vaya bien. Chao, chao a todos. We'll be right back.